Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a preparar un delicioso postre de fresa muy cremosito con tan solo dos ingredientes. Con estos dos ingredientes que ustedes están mirando ahora tendrán un postre súper delicioso y los ingredientes serían una lata de leche evaporada de la marca que ustedes les guste más, una bolsita de gelatina de fresa de agua. Así que vamos a comenzar con la preparación de este delicioso postre. Pues vamos a comenzar con la preparación. Yo aquí tengo una taza de agua bien caliente. Aquí tengo la gelatina de fresa. Vamos a vaciar la bolsita de gelatina de fresa en la agua bien caliente y vamos a batir muy bien hasta disolver toda la gelatina. Batemos muy bien y ya después que está bien disuelta esta gelatina le vamos a agregar media taza de agua pero fría y vamos a dejar reposar esta gelatina a que esté a temperatura ambiente para pasar a lo siguiente. Por aquí yo le estoy agregando la media taza de agua fría que les había mencionado. Y también por aquí tengo yo la lata de leche evaporada. Esta lata de leche evaporada la pasé al congelador, no al refrigerador. Al congelador más o menos por una hora. Pasamos a lo siguiente que sería vaciar el botecito de leche evaporada a la licuadora. Y vamos a pasar a licuar. Por este otro lado yo ya tengo la gelatina de fresa. Ya está a temperatura ambiente, pasamos a licuar la leche evaporada y al momento de que se esté licuando le vamos a ir agregando la gelatina de fresa, se la vamos a estar agregando y que se licúe todo eso junto, la leche evaporada y la gelatina. Inmediatamente que apagan la licuadora van a tener su molde ya listo, previamente engrasado. Yo este lo engrasé con aceite en spray y lo pasé al congelador. Yo ya lo tengo listo porque al momento que ustedes apaguen la licuadora ya deben de tenerlo listo porque esta mezcla cuaja muy rápido. Así que esto tiene que ser rápido. Vamos a vaciarle la mezcla y lo vamos a pasar al refrigerador por 4 horas o hasta que esté bien firme. Pero este postrecito les digo que cuaja rapidísimo. Sacamos el postre del refrigerador, ya cuajó, así que con nuestras manos bien limpias vamos a ir despegando todos los bordes, pero si ustedes engrasaron bien su molde no van a batallar para desmoldarlo. Aquí yo tengo una base. Le puse poquita agua por si el postre no nos queda bien centrado, podemos moverlo fácilmente. Así que vamos a voltearlo rápidamente y vamos a desmoldar. Y pues aquí les comparto el resultado final. Así es como nos queda este delicioso postre con tan solo dos ingredientes. Parece que es imposible, pero de verdad este postre se lo recomiendo mucho porque es muy fácil, muy sencillo de preparar, muy delicioso. Tiene una consistencia como cremosita, está sabroso. Al momento que tú lo pruebas, de verdad, es un sabor muy rico. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este postre. ¿Les gustó? ¿Quieren que les siga compartiendo más postres así fáciles y sencillos? Aparte, si ustedes quieren emprender un negocio, también pueden hacer como vasitos de este postre decorados con fruta para la venta. Tienen muchas opciones y con tan solo dos ingredientes, pues muy fácil y sencillo. Vamos a partir este postre para que ustedes vean la consistencia que tiene. Y por aquí está mi hijo que ya está listo para probarlo, para que nos dé su opinión, qué le parece. este postrecito delicioso de fresa cremosito. Y pues ya nada más me queda despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por mirar este video. No se les olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.